Y continuando con la siguiente actividad del día, queremos ceder este espacio para el ciclo de videoexperiencias titulado Innovaciones en la práctica docente, para lo cual le cedo la palabra a Nancy Esmeralda Mejía García, quien moderará esta actividad. Gracias, Mariana. Buenos días. Vamos a comenzar con la siguiente actividad que se titula Las videoexperiencias y antes voy a permitirme explicar la dinámica de la actividad. Vamos a estar presentando cada una de las videoexperiencias de las profesoras. Posteriormente, cada una de las profesoras nos va a explicar cómo llegó a esa estrategia que ustedes van a terminar de ver. Y entonces, una vez que termine la explicación de la profesora, será el momento para que hagan sus preguntas a la estrategia presentada. Las preguntas nos las pueden pasar a través de las tarjetas que van a estar repartiendo el personal a los costados del auditorio o levantando la mano, por favor. Y bueno, sin más, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la maestra Diana Lisbeth Vaquero Negrete, que está en línea. Y me voy a permitir leer su semblanza. La maestra Diana es egresada de la carrera de Ciencias de la Comunicación por la UVM Unidad Lomas Verdes. Es maestra en Mercadotecnia y Publicidad por la Universidad de Anáhuac y maestra en Educación por el CUCS. Es especialista en competencias docentes para nivel medio superior en la Universidad Pedagógica Nacional y es doctora en Educación con Tecnologías Aplicadas al Conocimiento por la UNIBIM. Dentro de su trayectoria laboral como docente, cuenta con más de 13 años de experiencia en el ámbito, trabajando en diversas universidades, en ambientes tanto presenciales como virtuales. Cuenta con 12 años de trabajo en el instituto, desarrollando contenidos para unidades de aprendizaje de diversas carreras. Maestra Diana. Muchas gracias por la presentación y por la invitación al encuentro. Bien, maestra, es todo tuyo el escenario, por favor. Elaborada para la unidad de aprendizaje Inglés 1 de la carrera de desarrollo de software para BTBD y para bachillerato general modalidad virtual. El recurso digital propuesto está dirigido principalmente a estudiantes del poli virtual del nivel medio superior, puesto que al integrar audio e imágenes, este hecho contribuye a que tengan acceso a la pronunciación nativa del idioma inglés, así como a relacionar el texto con un contexto determinado en el que se puede emplear una frase de forma específica. Este es un recorrido a través de 5 parajes en una paradisíaca isla en la que los estudiantes repasan bajo la metodología de drilling, aprender inglés con base en reiteradas repeticiones, el uso correcto del verb to be en tiempo presente en los modos afirmativo, negativo e interrogativo. En este viaje se encuentran acompañados siempre de un pirata nativo de la región, quien funge como guía de la travesía. En un inicio fue complicado el proceso de creación de un aula de escape para un entorno virtual de aprendizaje. Sin embargo, mediante la integración de pequeños escenarios de prueba, logré incorporarlas a mi práctica docente. Inicialmente comencé creando especies de recorridos en los que de manera individual o de forma colaborativa los discentes debían resolver determinadas actividades de aprendizaje. Más adelante logré crear una especie de recorrido mediante el cual, a través del apoyo de algunos videos tutoriales, los estudiantes debían resolver 24 reactivos diferentes en 5 ambientes, mismos que incrementaban de forma paulatina su nivel de dificultad. El mayor reto para estos era el de resolver todos de una forma correcta en un solo intento, ya que de lo contrario sería necesario reiniciar el viaje.
De forma inicial, se concibe la idea de un recurso que integre elementos de gamificación y que les permita realizar ejercicios de gramática de forma simultánea. El desarrollo de los contenidos que aborda esta estrategia didáctica se lleva a cabo a través de videos tutoriales animados. Los estudiantes obtendrán la ponderación del 50% de esta actividad una vez que hayan logrado llegar a la última pantalla, misma que demuestra que alcanzaron a sortear los 5 retos y que han acumulado al menos 100 monedas. No importando las veces necesarias de intento, lo más recomendable sería que lo lograran en la primera ocasión. El restante 50% se obtendrá mediante la evaluación de las 10 frases que emplean la estructura gramatical abordada en el Escape Room Aprendiendo Inglés. El poli virtual no cuenta con gran cantidad de recursos didácticos digitales mediante los cuales los estudiantes escuchen a personas nativas de lengua inglesa, razón por la cual surgió esta necesidad de crear este tipo de recursos didácticos digitales. Ya, muy bien. Ya, perfecto. Es que estaba mal mi micrófono. No, la verdad es que perfecto. Yo creo que el aprendizaje, como dice, el aprendizaje del idioma es eso, ¿no? Está comprobado, bueno, normalmente nos topamos con el caso en que cuando las personas viajan al extranjero, pues aprenden muy rápido, ¿no? Y es precisamente esto, ¿no? Es la interacción que tienen con el idioma. Y aquí, pues la verdad es que es algo más complicado, ¿no? Muy bien. ¿Por ahí vieron alguno de los videos? Sí, yo sí los vi. ¿Sí? ¿Y qué te parecieron, Paco? Pues te ayudan un poco, que, bueno, por lo que vi en los videos, son las respuestas, pero como con diferentes, como que es una estrategia, ¿no? Porque son las respuestas, pero con diferente, no sé, expresión, ¿cómo se pueda decir? Ubicada en una diferente situación, pero es la misma. Exacto. Estructura gramatical. Muy bien. Así es. Y muy didáctico, ¿no? También yo identifico que en el poli virtual pues no contamos con muchos videos o no tienen la oportunidad de escuchar a sus profesores y menos a profesores del idioma nativo. Entonces esos videos nos ayudan a que ustedes mejoren la pronunciación a partir de lo que escuchan, ¿no? Porque si no escuchan nunca a nadie, pues ¿cómo van a poder crear sus videos de forma adecuada? Con la gamificación ganamos todos. Y es importante que como docentes le otorguemos superpoderes a nuestros estudiantes. ¿De qué forma podemos hacerlo? Modalidad virtual. La tecnología tiene un valor indiscutible en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Aquí la aplicación de esta estrategia didáctica pues se logra gracias a la creación de un escape room. Este tipo de de recursos didácticos son de gran utilidad para todos los profesores de cualquier unidad de aprendizaje y cuyo objetivo sea que los estudiantes construyan el conocimiento de forma autónoma. Hay que motivar a nuestros estudiantes, eso es algo muy importante, y debemos variar la forma en la que presentamos nuestras clases, ya sean de modalidad presencial o virtual. Y la gamificación, esta metodología, nos ayuda a motivarlos durante o a lo largo de ese proceso de enseñanza y aprendizaje mediante la incorporación de elementos y técnicas de juego. También enriquece la relación entre docentes y alumnos, mejorando así el clima en el aula. Siempre es muy importante que nosotros fomentemos un sano clima dentro de cualquier aula, no importando si esta es presencial o virtual, y mantener una sana relación con nuestros estudiantes, porque esto los ayudará a mantenerse motivados. También es fundamental que conectemos con ellos a nivel personal y humano, y para ello pues tenemos que considerar cuáles son las necesidades de nuestros estudiantes, dependiendo del grupo en el que nos estemos desarrollando o desenvolviendo. Hay que motivarlos a que se involucren en esta aventura del aprendizaje, que jueguen esa aventura del aprendizaje con nosotros a través de aventuras y a través del reconocimiento del propio esfuerzo. En la estrategia que les presenté anteriormente,
los estudiantes se ven obligados a resolver de forma correcta los reactivos que incluye ese escape room, y en caso de que llegaran a tener algún error en la resolución de algunos de los reactivos, vuelven a iniciar. Entonces, eso garantiza que el estudiante va a practicar de forma paulatina la misma estructura gramatical a lo largo de todos los intentos. El aprendizaje requiere de un clima efectivamente estable, equilibrado, estimulante, positivo y con un nivel de reto adecuado. La importancia de esta estrategia didáctica es pues que inicialmente emerge de las estructuras gramaticales más simples. Sin embargo, pues es una estrategia didáctica que puede incrementar el nivel de complejidad y además que se puede adaptar a diferentes niveles de inglés, lo que obliga a los estudiantes a permanecer en constante aprendizaje y que además pues los vuelve independientes porque fomenta el aprendizaje autónomo. El profesor es un colega, un amigo para los estudiantes, y también nosotros como profesores debemos divertirnos al impartir nuestras clases. La motivación es sumamente importante, lo hemos visto ahora después de la pandemia, pues lo es mucho más, y nosotros somos un agente responsable de mantener esa motivación dentro de nuestras aulas. Y pues los alumnos solo aprenden de aquellos educadores que son capaces de motivarlos, de inspirarlos y de sacar lo mejor de ellos. A los alumnos les gusta pasarla bien en la clase, y esto no significa que estemos reñidos con la enseñanza. Si nosotros fomentamos en nuestros alumnos ese interés por el aprendizaje o ese amor por el conocimiento, pues va a ser mucho más fácil que ellos construyan el conocimiento de forma autónoma. Y el reto de la gamificación pues radica en convertir las clases en divertidas. Yo no conozco nada de programación. Yo realicé este recurso didáctico en Genially. Inicialmente fue un poco complicado porque no podía concebir un escape room. Es más fácil concebirlo de forma presencial que de forma virtual, pero pues a través de muchos intentos logré hacer esa especie de programación. A mí me gustaría, contar con la colaboración de otros docentes que tuvieran otros conocimientos para que pudiéramos enriquecer este recurso didáctico, que sería de gran utilidad para diversos niveles educativos y para diversas unidades de aprendizaje. Se puede adaptar la misma experiencia a diferentes unidades de aprendizaje. La gamificación es tratar de que se haga lo que no se apetece usando para ello el juego, y pues definitivamente a todos nos gusta jugar desde pequeños hasta los más adultos. Siempre nos ha interesado mucho el juego, y qué mejor que integrarlo a nuestras clases de forma continua. Estamos frente a una generación de gamers, nuestros estudiantes están siendo estimulados por diferentes medios, y pues nosotros como docentes también debemos adaptarnos a esa estimulación a la que ellos están expuestos. Entonces, la gamificación nos permite acercarnos un poco más a ellos a través de este tipo de metodologías disruptivas. Las ventajas del juego en el desarrollo de ciertas capacidades y habilidades cognitivas, pues mejoran la visión, una mayor atención a la hora de ejecutar una tarea determinada, capacidad de controlar diferentes objetos a nuestro alrededor y fomenta habilidades de multitarea. Nuestros estudiantes están acostumbrados regularmente a llevar a cabo varias actividades de forma sincrónica, y la gamificación también nos ayuda a desarrollar este tipo de habilidades y de competencias. A través de los juegos imitamos comportamientos de la vida real, así aprendemos más rápido de los errores, principalmente en conocimientos o estrategias didácticas en las que se requiere que el alumno aplique sus conocimientos. Bueno, pues la calificación nos ayuda mucho a crear como ambientes simulados, y a través de escape room pues podemos crear laboratorios de física, laboratorios de química, laboratorios de inglés, y a través de los cuales los estudiantes pueden aprender de forma autónoma. Así que este tipo de metodologías a mí me parece fundamental y que puede ser aplicada en diversos contextos. La gamificación fomenta ese aspecto de que en ocasiones nos llegamos a levantar y seguimos, caemos y volvemos a empezar sin perder la ilusión de conseguir nuestro reto. Y eso es lo que sucede con los más pequeños,
y lo que aprendemos de los más pequeños y que podemos aplicar al aprendizaje, ¿no? El error no debe de ser concebido como tal, sino que el error nos obliga o nos obliga a aprender de ese error y a mejorar y a resolver situaciones de forma más acertada. Es importante que activemos el haz de recompensa de nuestros estudiantes. Algunos estudiantes no cuentan con ese haz de recompensa y llegan a nuestros salones y creen que es un haz de castigo, ¿no? Qué flojera estudiar, hacer tarea, otra vez la misma dinámica, la misma estrategia. Nosotros nos vemos obligados a despertar en ellos ese haz de recompensa, motivarlos clase con clase para que ellos aprendan cada día mucho mejor y de forma más acertada. Y pues todo esto lo logramos gracias a la gamificación. La gamificación nos hace más conscientes de esos mecanismos de motivación, y la gamificación la podemos aplicar en diferentes aspectos, no solo en el ámbito académico, sino también en el ámbito empresarial. Hay muchas estrategias que han funcionado gracias a la gamificación. Y pues también nos ayuda a fomentar valores dentro del aula. Aquí les tengo un breve ejemplo. La escalera de piano es una escalera del metro, de un metro en Estocolmo, en la que cada peldaño era una nota musical. Y este tipo de estrategia o de dinámica fomentó que el 66% de los usuarios optaran por subir a través de las escaleras tradicionales en vez de las escaleras eléctricas. Es un breve ejemplo de la forma en la que podemos aplicar la gamificación. ¿Qué es y qué no es gamificación? Bueno, pues dentro del aula es muy importante que diferenciemos qué es lo que verdaderamente se acerca a la gamificación y lo que no, porque tampoco podemos poner a nuestros estudiantes a jugar durante varias clases sin que tenga un objetivo específico de aprendizaje. Entonces, antes de iniciar con este tipo de estrategias, es importante definir cuál va a ser el objetivo o cuál es el propósito que queremos lograr a través de esta metodología. Es importante el aprendizaje a través del juego porque libera un neurotransmisor llamado dopamina, y eso fomenta la motivación dentro de nuestros estudiantes. Entonces, para ellos siempre va a ser mucho más emocionante una clase que implique una estrategia de gamificación. El juego puede llegar a ser aburrido cuando ya no nos permite aprender, y eso lo vemos cuando un niño empieza a aburrirse con un juego. Entonces también debemos de buscar las estrategias como docentes para fomentar que nuestros estudiantes continúen aprendiendo a través del juego. Esa estrategia de 24 reactivos, bueno, después de haberla jugado 3-4 veces va a ser insuficiente para esos estudiantes, y deberemos crear un contexto alterno a esa estrategia. Extrínseca mediante metodologías aplicadas como la gamificación. Y pues aquí tengo así unas breves recomendaciones de cómo motivar a nuestros estudiantes en el aula. Hay que compartir historias con ellos, hay que incorporarlos a las experiencias de aprendizaje, hay que encender la curiosidad en sus unidades de aprendizaje, hay que eliminar las recompensas de tipo extrínseco. Bueno, las calificaciones no lo son todo, hay otros motivadores más importantes. Libera una lección de notas o exámenes, no llevemos una estrategia didáctica similar todas las clases porque aburre a nuestros estudiantes. Pregunta qué les motiva en la vida real, cuáles son sus intereses. Rétalos a encontrar una nueva solución. Anímalos a buscar soluciones creativas para una misma tarea. Agrúpalos en grupos o en equipos. También es importante fomentar el aprendizaje y el trabajo colaborativo dentro de las aulas. Elogia cuando realizan creativamente las tareas. Practica lo que enseñas. Juega un juego que ponga en práctica los contenidos. Descubre tu pasión, descubre la pasión de tus estudiantes, otorga tiempo para completar las actividades, muestra, demuestra, describe y enseña con un propósito, da energía a lo que estás haciendo, crea una nueva atmósfera de creatividad y conducta, planifica el camino hacia el aprendizaje, muéstralo en pasos, entrena proporcionando diversos pasos para llegar a la solución de un problema,
Mide y deja que tus alumnos midan su progreso. Confía creando una atmósfera de confianza. Visualiza creando de vez en cuando una atmósfera global y da servicio a la comunidad escolar y local. Da opciones para que los estudiantes vean cómo se evaluará. Comparte con otros colegas lo que ocurre en tu aula. Vívelo, incorpora vivencias de los estudiantes dentro del aula y que dentro de tu aula permanezca de forma permanente el interés de los estudiantes, que ese sea uno de nuestros objetivos. Y finalmente, pues cada que llegamos a un grupo, a un salón nuevo, pues hay que conocer a nuestros jugadores y los intereses de nuestros estudiantes con la finalidad de adaptar esas estrategias didácticas a sus intereses. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Diana. Y bueno, ahora es el momento de pasar a las preguntas. Quiero preguntar aquí en el auditorio si alguien quiere hacer una pregunta, que levante la mano. Bueno, entonces me va a permitir leer las preguntas que nos han compartido. Y maestra, te preguntan, además de no saber programar, ¿a qué otras dificultades te enfrentaste al momento de crear tu proyecto? Principalmente ese de la programación. Y también en un inicio visualizaba un escape room de forma presencial, ¿no? Un laboratorio de química, por ejemplo, donde los estudiantes tuvieran que resolver diferentes retos en diferentes mesas de un laboratorio. Pero realmente aquí lo complejo era convertir el recurso para la modalidad virtual y pues como que imaginarme esos salones, como imaginarme esos diferentes escenarios y programarlo con base en la herramienta de Genially. Requiere mucho tiempo, pero realmente cuando uno ya domina la herramienta se vuelve muy sencillo y es una gran ayuda para nosotros como docentes que no sabemos programar, pero que nos ayuda a crear diferentes escenarios dentro de un mismo recurso didáctico. Muchas gracias. Hay otra pregunta y dice, desde tu experiencia en Poli Virtual, ¿qué nos falta para que las unidades académicas tengan toda esta estructura de aprendizaje en línea y así poder avanzar a la educación híbrida? Nos falta trabajar en equipo, la modalidad presencial y la modalidad virtual. Ambas tienen buenas prácticas que pueden compartir con la otra modalidad. Y yo creo que tampoco creamos que nos falta mucho. Creo que somos una institución educativa que tenemos una muy buena modalidad virtual en comparación con otras instituciones. Lo único es sí adaptarnos hacia la modalidad híbrida que va a ser tan fundamental para todos y cada uno de nosotros, tanto para estudiantes como docentes. Y bueno, pues yo creo que como institución, pues lo que debemos fomentar principalmente es el trabajo y el aprendizaje colaborativo. Todos podemos aprender y trabajar con otras personas para enriquecer nuestras funciones. Entonces yo creo que eso es muy importante, que trabaje la modalidad virtual y presencial de forma conjunta. Muchas gracias, maestra. Y finalmente nos preguntan, ¿cómo puedo identificar que mis estudiantes están aprendiendo y no solo se están divirtiendo? Creemos que la gamificación no fomenta que solo se estén divirtiendo dentro de la clase, pero todo depende del objetivo de la estrategia didáctica. Es importante definir ese objetivo de forma inicial y a partir de ese objetivo desarrollar toda la estrategia didáctica enfocada a la gamificación. Y la gamificación no crean que únicamente se puede aplicar al nivel medio superior o al superior, sino también lo he aplicado con docentes y ha resultado muy benéfica. Dentro del aula siempre cambia la dinámica de nuestras clases y es una gran metodología. No es fácil, o sea, en un inicio no es fácil crear este tipo de estrategias. Para nosotros que no jugamos mucho, ¿no? Que no tenemos esa costumbre, es un poco más complicado. Quizás para los más jóvenes es más sencillo porque están más adecuados a los videojuegos y a este tipo de elementos que deben integrar la gamificación. Sin embargo, con paciencia, intentándolo varias veces y definiendo adecuadamente los objetivos de aprendizaje, lo podemos lograr. Muchas gracias, maestra. Bueno, vamos a dar paso a la siguiente videoexperiencia, que es la videoexperiencia de la maestra Consuelo Guadalupe Blancarte Godínez y se titula Sala de Escape en el Mercado Laboral. Voy a leer una breve semblanza.
La maestra Consuelo es egresada de la Escuela Superior de Turismo, de la Licenciatura en Turismo con especialidad en Planación y Desarrollo Turístico. Cuenta con posgrado en Alta Dirección en Mercadotecnia por la Universidad Hispanoamericana. Es además maestra en Desarrollo de Competencias Docentes por el Instituto Universitario de Puebla y doctora en Innovación y Administración Educativa por el Centro Universitario de Ciencias de la Investigación. Cuenta con 45 años de servicio en el instituto, fue subdirectora administrativa y directora de la Escuela Superior de Turismo en el periodo 2002-2006. Actualmente es maestra de la Academia de Administración y Mercadotecnia. Hola, maestra. Bienvenida. Vamos a proyectar la videoexperiencia y después nos das tu explicación. Buenos días, muchachos. Buenos días. Ya saben, el día de hoy vamos a tener una actividad totalmente diferente a las que hemos tenido. Bueno, es inicio de semestre y esta actividad es la sala de escape. Esta sala de escape es para llevar a la práctica la utilización de las herramientas digitales que nos enseñaron en el diplomado de actividades docentes para la educación 4.0 en la región. Y que bueno, esto nos va a permitir compaginar, ir a la parte teórica con la utilización de herramientas. En este caso es solamente una, que es sala de escape. Por lo tanto, a partir de ya, si quieren ir entrando a Classroom en la actividad sala de escape, por favor. El tema es mercado laboral. Mercado laboral. ¿Cuál es el objetivo? Como les mencionaba hace un momento, es utilizar las herramientas digitales en la parte teórica, conjuntamente. ¿Cuáles son las instrucciones, muchachos, para llevar a cabo la actividad? Número uno, registrar su nombre y su correo. Número dos, en cada sección encontrarán una pista de una pregunta de dónde realizar. Tres, deberán escribir las respuestas con minúsculas para poder avanzar a la siguiente pista. Y cuatro, cada respuesta puede estar conformada por una o más frases. Por tanto, ustedes se convierten a partir de este momento en investigadores privados para poder realizar la actividad que va a empezar en este momento. Por favor, si ya tienen la aplicación en claro, si van a empezar a llevarla a cabo. Muchas gracias. Tener un poco más el conocimiento que cuando, por ejemplo,
Es una actividad muy creativa, muy interesante y me ayudó a reforzar mucho conocimientos que no estaban perdidos. Me gustó mucho que ponen imágenes que te dicen como de que vas bien o te vas motivando cada vez más a, pues, a seguir respondiendo a las preguntas y que no se haga aburrida o se haga tediosa. Es muy agradable, pero es una aplicación que la mayoría se va a usar y creo que se la facilita más para... Puede ser fácil así hacer un examen y así con conceptos pequeños creo que se nos quedan más pues los conceptos básicos de lo que estamos aprendiendo. Bien, muy buenos días. Tardes ya, ¿verdad? Me voy a parar porque soy maestra de la antigüita. A ver, en contexto de cómo se hizo esta sala de escape y el resultado. Aquí es, incluso es un resumen. Platicábamos la semana pasada con el director de la DEFIE del reto que fue este año sabático de mucho aprendizaje para poder estar actualizados. Cuando inicia la pandemia, nosotros de la noche a la mañana nos dicen, tienes que dar la clase en línea. Y no teníamos herramientas, la mayoría de los maestros. Al terminar ese semestre, pues como pudimos, a través de la página web, a través del correo, a través de WhatsApp, a través de algunas otras herramientas, pudimos sacar el semestre. En ese inter, la DEFIE nos dio algunos talleres, por ejemplo, para tener un classroom, para hacer un classroom, que ahora pues ya decimos, ¿solo un classroom? No, ¿verdad? Hay muchísimas más cosas, además del classroom. El maestro Yandir nos dio ese taller en ese inter. Entonces, bueno, nos fuimos adentrando en este mundo mágico, porque sí es mágico, ¿eh? Después de mucho tiempo nos dicen, apachúrrale ahí, ¿y es todo? Sí, y lo que sale es algo maravilloso, que uno de pronto no lo puede creer. ¿Nada más le tengo que hacer estas dos o tres aplicaciones y ya está? Sí, eso es lo que tienes que hacer. Entonces, bueno, ahí fue la parte de empezar a crear nosotros como docentes materiales digitales adecuados para nuestros alumnos. Entonces, viene después el año sabático en el que estuvo dedicado a las herramientas 4.0 de forma digital. Esto nos abrió un panorama más amplio para poderlas aplicar en la realidad. Y como resultado, bueno, este fue una sala de escape, si ustedes la ven, es breve. Los comentarios de los alumnos, que es lo que yo creo que es muy importante que tomemos en consideración, es que aparte de esto, ¿cuántas otras cosas podemos aplicar en la práctica docente diaria de herramientas digitales para poder dar la clase? ¿Qué nos piden actualmente nuestros jóvenes? Nos piden maestros actualizados, nos piden maestros empáticos, nos piden maestros que hablemos el mismo lenguaje. Entonces, esto es fundamental para poder presentarnos ante grupo y dar las clases de forma adecuada. Ya no es lo de antes y eso lo debemos de tener muy presentes. Nuestros muchachos quieren las cosas rápido. Y antes nos molestábamos algunos maestros porque estaban con su celular. Ahora es al revés. Ahora vas a utilizar tu celular para poder tener esta colaboración para que tengas el conocimiento porque ellos están muy acostumbrados a usarlo. Entonces, la realidad es que los alumnos actualmente tienen muchos conocimientos en informática. Y la pregunta es, tú como docente, ¿cuántas herramientas conoces y las aplicas? Porque el chiste es eso, aplicarlas, llevarlas a la práctica, hablar el mismo lenguaje con ellos.
Entonces, bueno, pues este es más o menos el contexto de cuál es esta sala de escape y que nos permite trabajar en forma colaborativa con otros docentes, porque el sabático éramos de diferentes escuelas y por lo tanto, pues la forma de ser, actuar, pensar y dar la clase de todos los maestros, llega un momento es complejo, es diferente. Pero si nos unimos para un objetivo en particular, que son nuestros alumnos definitivamente, los muchachos, sacamos productos muy interesantes a través de la gamificación, a través de aula invertida, a través de todas estas estrategias o tipos de aprendizaje. Entonces, así es el resultado en términos generales de este video. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Consuelo. Voy a leer una preguntita que nos mandaron y dice, ¿nos podría compartir su experiencia con respecto a las actividades de los estudiantes? Respecto a iniciativa, empatía, aburrimiento, trampas y en general. Sí, nos dimos cuenta también que si estamos en línea, sobre todo en los exámenes, les decimos no estén copiando, porque son extraordinarios para manejar todo. Sin embargo, sabemos que la tendencia es que todo tiene que ser ya en línea o híbrido. La empatía. Si nosotros no estamos en los zapatos de los muchachos, si no tenemos una comunicación adecuada, si los tratamos mal, si pensamos que ellos no saben, estamos en un grave error. Ellos saben más que nosotros. Ellos tienen otra información, otra forma de ser, otra forma de actuar. Y ellos, realmente, por lo menos a mí, todos los días en clase, me enseñan nuevas cosas. Entonces, ese clásico profesor de yo lo sé todo y aquí está mi forma de dar clase y al que le parezca bien y al que no, bueno, pues ahí está. El resultado son las situaciones que actualmente estamos viviendo en algunas escuelas. Por lo tanto, la invitación es a la capacitación, a la actualización de los docentes, porque no hay de otra. En cualquier área, industria, comercio, salud, la disciplina que ustedes quieran, si no estamos actualizados, estamos fuera de contexto. O nos actualizamos, o mejor nos jubilamos. Sí, de verdad, porque no podemos seguir con esas mismas prácticas. Yo tengo 45 años en el Politécnico y algunos nos dicen, los ninis, ni te jubilas ni te mueres. Pero bueno, pues nosotros les decimos, mira, no te preocupes, en los próximos 27 años no me pienso jubilar. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Actualizarnos, estar a la par de los muchachos y siempre, siempre, no hay de otra, escucharlos. En la parte de tutorías, del diplomado de tutorías, también nos enseñan eso. Ser el guía, ser el que, vamos a decir, hasta protege al alumno en muchos aspectos. Pero hay historias muy interesantes de alumnos que dicen, gracias a mi profesor de la secundaria o de la vocacional o de la superior, mi vida cambió. Por lo tanto, si nosotros podemos ser empáticos y podemos ser artífices de este tipo de aprendizaje, además de cumplir con el programa que tenemos en cada una de las unidades académicas y en cada una de nuestras materias, pues el complemento es bien importante. Así es de que o utilizamos herramientas, somos empáticos, tenemos una buena comunicación con ellos o definitivamente pues nos vamos a otra actividad. ¿Sí? Sí, maestro. Muchas gracias. Hay otra pregunta. Me preguntan,
¿Cómo planeaste o preparaste tu clase pensando que había una parte presencial y otra virtual? Bueno, la parte presencial fue la explicación de lo que se iba a hacer, porque nosotros regresamos ya a clases presenciales a partir de este semestre. Ahorita tenemos un receso, vamos a llamarlo así. En la parte presencial es motivarlos, platicarles, saber cuáles son sus necesidades. En mercadotecnia, mucho decimos que hay que detectar las necesidades para poder crear un producto o un servicio. Hay que detectar necesidades de nuestros alumnos para poder transmitirles en forma adecuada lo que nosotros queremos que aprendan. En la parte presencial fue esa. A distancia, bueno, pues es la utilización de una serie de herramientas que nos permitan tener esta comunicación con ellos. Hay que, platicábamos la semana pasada, aquí también con el maestro Rodríguez Mena, con el maestro Iván, que nos decían al principio, cuando no teníamos muchos elementos, muchas herramientas, oiga maestra, ¿le puedo mandar mi presentación en Canva? ¿O en Genially? ¿Y qué plataforma vamos a utilizar? Y nosotros nos decíamos, ¿de qué me hablas? Sí, con el tiempo, y si nos actualizamos, les podemos decir con certeza, sí, vamos a utilizar Teams, utilizando una APK, realidad aumentada. Aquí traigo mi acordeón, no crean que sí. Sí, para que tenga movimiento, una APK para que tenga movimiento tu presentación. ¿O qué les parece si utilizamos la gamificación? O si haces un podcast en Audacity o con EducaPlay. ¿Y qué les parece si es en Animaker? Y le ponemos un Cloud Pano o un código QR. Ah, al finalizar, hacen un quiz. ¿Pero qué creen, muchachos? Esta semana me enteré de que hay otra aplicación que se llama H5P. Escríbanla, anótenla, entren, véanla. Para ver de qué se trata esa aplicación H5P. Y nos vamos a sorprender todos. Entonces, bueno, pues así es como se tiene, por lo menos yo lo apliqué en la realidad. Porque el objetivo de esto, estimados maestros, maestras, autoridades, es que lo que aprendamos lo apliquemos en el aula. No se vale guardar el conocimiento ahí en una USB. No. Hay que compartirlo con los muchachos. Eso es lo que realmente nos hace falta. ¿Sí? Gracias, maestro. Gracias a ti. Y finalmente voy a leer la última pregunta. ¿Podrías decir que la educación híbrida ha apoyado a tus estudiantes a mejorar la clase? ¿Por qué? ¿Y cuál sería ese plus que nos da la educación híbrida? Bueno, es que tenemos más tiempo en casa para poder nosotros preparar la clase, ¿sí? Y poderla transmitir. Puede ser desde las aulas de las escuelas o puede ser desde nuestras casas. Entonces, eso nos ahorra tiempo de traslado. Por ejemplo, podría ser una. La parte de la utilización, insistiría mucho en la utilización de las herramientas digitales, porque ya no hay de otra. Entonces podríamos ver que se puede llevar a cabo utilizando estrategias de aprendizaje o tipos de aprendizaje por medio de la gamificación, por medio del aula invertida, por medio del aprendizaje basado en competencias, el aprendizaje basado en el pensamiento, el aprendizaje basado en proyectos. Si unimos todos estos tipos de aprendizaje, podríamos tener un resultado híbrido al utilizar la parte presencial con la parte en línea, con el apoyo de las autoridades, de tanto centrales como de las escuelas, y con
el apoyo del equipo, el equipo informático, que es muy importante que tengamos un equipo de internet adecuado, y eso nos va a permitir tener, por supuesto, un proceso de enseñanza-aprendizaje más completo. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias. Claro, ahí hay una pregunta, por favor. Déjame que te pasen el micrófono, maestro, por favor. ¿Nos puedes ayudar poniéndote de pie? Gracias. Claro. Buenas tardes. Gracias por la presentación. La pregunta es esta. ¿Qué tiempo le llevó a implementar la sala de escape desde cero? Porque nos dice que fue un diplomado. ¿Y qué porcentaje del programa cubre? Y quisiera, si me pudiera compartirle cómo es que yo visualizo esto y qué es lo que piensa de ello, porque creo que a veces estas actividades, pues todos tenemos diferentes perspectivas de acuerdo a nuestra experiencia y responsabilidad docente, como lo acaba de mencionar usted. Yo veo que la actividad es novedosa y es de apoyo, pero no de desarrollo de contenidos o de competencias. Ahí puedo estar equivocado, por eso quiero su comentario. Y que podría cubrir con la gamificación un porcentaje relativamente bajo, porque es un complemento del interés en del aprendizaje del alumno, de la responsabilidad y el compromiso de ser docente. Es decir, la aplicación propiamente, pues lo que refleja es un arduo trabajo detrás de todo lo que hay, ¿no? O sea, nosotros vemos la pantalla, vemos el juego que se va en algunos minutos, pero en realidad creo que hay otro tipo de situaciones que usted acaba de comentar en su presentación. Gracias. Sí, maestro, efectivamente el tiempo que nos llevó para la preparación fue aproximadamente como una semana, porque es qué vamos a hacer, qué herramienta vamos a utilizar. Y como lo dije, efectivamente, son 8 preguntas muy simples. Esto fue solamente a manera de un ejercicio, de ver sobre todo cuál es la reacción de los alumnos. Y efectivamente, aquí está el maestro Yandir, que nos ayudó a hacer el video, que los muchachos dijeron, sí me gustó, sí está interesante, pero hay otras herramientas mejores. Entonces, eso es retroalimentación para nosotros. Y decir, bueno, yo así como que me sentía muy orgullosa de, ay, mi sala de escape está rete bonita y al final salen unos juegos artificiales. ¿Sí? Y los muchachos dicen, sí, está bien, pero hay otras cosas mejores. Entonces, sí quisiera insistir que esto es solamente a manera de un ejercicio, de una clase, de un tema que es mercado laboral, y fueron 8 preguntas. También por el tiempo, por situaciones particulares, el grupo, la materia, la unidad de aprendizaje que estoy dando actualmente es comercialización de productos turísticos. Y este tema es de capital humano. Ya llevaron la materia. Y entonces era reforzar un poco el conocimiento de capital humano. Sin embargo, sí, profesor, reconozco totalmente de que es una herramienta que a manera de ejercicio, ahí está. Y a manera de motivación, ahí está. Pero no es completa. No abarca mucha extensión de lo que podríamos aplicar diariamente con ese otro complemento de una serie de herramientas que nos pueden ayudar para poder complementar y tener un conocimiento más amplio y decirles a los muchachos, aquí está esto. Ustedes, híjole, tienen una capacidad para poder crear, porque los jóvenes del Politécnico son verdaderamente creativos. Entonces, bueno, pueden complementarse mucho, no solo con esta sola herramienta. Fue solamente un ejemplo, maestro. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, maestra. Nada más déjame que llegue el micrófono, por favor.
Buenos días. La profesora Marta Cedillo, de UPITA, egresada de turismo. Creo que esta última intervención del maestro considero también buscar el otro lado de la situación de los alumnos que dominan la tecnología. Creo que se considera también conveniente, cuando yo les dejo la actividad, siempre es, podemos usar, como usted bien comentó, hacerlo en una infografía o hacer… Entonces, yo les digo, un organizador gráfico de libre. O sea, ya no es como el mapa conceptual, el mapa mental, no. Y entonces ellos, nada más lo que sí les digo, pues en formato PDF. Entonces ellos ya lo dominan, porque también entramos en esta parte de que pues no todos manejan la misma herramienta. Y entonces ahí nos ahorramos también esta parte del trabajo que nosotros requerimos para poder aprender a utilizar todas las herramientas que un grupo de 30, 40 alumnos manejan de manera diferente. Entonces ahí también está otra estrategia de poder no solo buscar que sea una para todos, todos manejan muy diferentes las herramientas. Entonces, otra actividad que también se plantean es, van a elaborar una dinámica de clase y se la van a aplicar a sus compañeros. Y entonces, pues es diferente, porque uno trae el cuestionario, el Kahoot, otros traen el memorama, otros traen el crucigrama, y la verdad que eso también hace el ambiente más agradable e interactivo para los chicos. Utilizando, pues claro, la rúbrica de evaluación también, ellos mismos hacen esa rúbrica de evaluación y entonces yo creo que eso se complementa con que ya no es una cuestión de que toda la responsabilidad recae sobre el docente, sino ya los alumnos tienen la información, dominan las herramientas y ahí nos cerramos un poco de tiempo. Ellos ahora sí que se lucen con sus actividades dentro del salón de clase. Entonces, yo nada más quería comentar que también hay que cambiarle un poco esto y no quedarnos todavía todo con toda la responsabilidad nosotros. Y la otra también, la pregunta es a los alumnos que les comento y les digo, bueno, ¿sí es necesaria tanta tecnología? O sea, ¿sí es necesaria una aplicación para que me llegue una comida rápida a la puerta de mi casa? ¿No? Les digo a los chicos, o sea, ¿es tan necesario tanta practicidad? O sea, ya no es de que te levantes y ¿qué voy a preparar el día de hoy? No, a ver qué hay aquí cerca, rápido. Entonces, eso también es una reflexión, ¿no? De no llevarnos ahora sí que todo a la tecnología. No sé si alguien de ustedes todavía maneje que yo llevo mi papel bond tradicional. A ver, chicos, ahora sí, háganme un cuadro, pues no, un organizador gráfico nuevamente, y les dejo los plumones, dibujan, extraordinario, y entonces, ¿quién tiene mejor bonita letra, no? Así, ¿quién tiene bonita letra, perdón? Y entonces están, realizando la actividad. Entonces, yo creo que sí es importante que ajustemos también las actividades dentro de clase, no todo con el teléfono, sino también otras actividades que pueden ser también muy de mayor interés para los alumnos y seguir desarrollando esas competencias que en la conferencia anterior también comentaron. Entonces, esa era mi participación. Gracias, maestra. Sí. Muchas gracias, maestra. Y bueno, vamos a dar paso a la última videoexperiencia que se llama Gamificando con Salas de Escape. Está a cargo de la maestra Celsa Piedad Santos Jácome. Y voy a leer una breve semblanza. La maestra Celsa es egresada de la licenciatura en pedagogía por la UNAM, es maestra en docencia y administración de la educación superior y doctora en educación, es profesora además del ESIME Culhuacán de diversas asignaturas y ha sido instructora de diversas acciones de formación. También es directora del centro de día número 2 del DIF en la Ciudad de México, y coordinadora del Seminario Ingeniería de la Calidad en ESIME Culhuacán del Instituto Politécnico Nacional. Bienvenida, maestra, vamos a ver tu videoexperiencia.
Grupo 1C26, les agradezco su cooperación para esta actividad, en la cual ustedes se van a divertir mucho, que es una sala de escape, una estrategia disruptiva en la que yo espero que tengan mucho conocimiento y además se diviertan. El objetivo de esta actividad es identificar los aspectos más importantes de la ingeniería, de humanidades, de identidad politécnica, aplicando habilidades blandas que son súper importantes para su desarrollo profesional, como el trabajo colaborativo, el trabajo estratégico y también pensamiento lógico. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que ver de qué manera resuelven los retos, y al resolver los retos requiere de mucho pensamiento lógico, entonces también requiere organización y rapidez. Bueno, la situación es la siguiente. Son un grupo de estudiantes que se encuentran en la clase de Humanidades 1 cuando escuchan que se han metido unos porros al vecino de Tuluacán y traen una bomba que van a explotar en 50 minutos porque no quieren que haya ingenieros preparados con alto conocimiento en la tecnología. Esta bomba se puede desactivar si los estudiantes de Humanidades 1 logran poner en práctica su trabajo de equipo colaborativo estratégico y con conocimientos técnicos para vencer 4 retos que están expuestos en la plataforma Classroom. Para ello tendrán que hacer equipos de 4 personas, ponerle un nombre a su equipo, realizar su avatar de identidad y componer una porra acorde a la identidad politécnica e ingeniería. Darles tiempo y reglas para jugar. El desafío, como yo les decía, ya se llevó a cabo, ya no hubo problema. Pero va a estar el reto 1, que es pasar la explanada y decir su porra. Luego viene el reto 2, son 2 quiz con 2 ligas, son 10 minutos. Luego viene el reto 3, que es resolver el acertijo, y es 5 minutos para resolver el acertijo. Y luego viene el cierre, para el cierre son otros de 5 a 10 minutos, ¿sale? Y las reglas, respetar el tiempo establecido, trabajar en equipo, resolver correctamente el quiz en el tiempo establecido. Respetar el tiempo establecido y trabajar en equipo. Participar en el cierre. ¿Listos? 1, 2, 3. Oh, sí, las ingenierías resplandecen a tu alrededor. Caminando a la cima, gran valentía. Oh, sí, tú eres mi guía. Cemento, siempre seremos los primeros. ¡Somos ingenieros! Sí. En este momento, les voy a mandar la aplicación con su jefe de grupo. Pero, a ver, ¿dónde está el burrito? Está. Ahí está. Perfecto, muy bien. Un aplauso al equipo 5. Reto 2, chicos, bajar. Reto 2, contestar un quiz de identidad politécnica y contestar un quiz de introducción a las humanidades y ingeniería. Todos tendrían que estar en clase, no todos, es estratégico, puede ser el 1. Baja la aplicación y entre todos contestan el quiz, ¿sale?
Bueno, aquí está otra forma de hacer sala de escape, semipresencial. Lo que están viendo ustedes fue un trabajo de una semana. Anteriormente ya habían hecho su avatar, como dice la maestra, que me encantó, su avatar en equipo. Aquí evaluamos trabajo colaborativo, estrategia y pensamiento lógico. Estrategia en cuanto a que en nuestra escuela, afortunadamente, tenemos internet y tenemos wifi, eso ayuda. Sin embargo, no es suficiente. Todos ellos, al jalar la red, ya no funciona. Entonces, deben de ser estratégicos, ¿no? No prenderlo todo, sino a lo mejor nada más uno, el mejor. Pero utilizamos varias aplicaciones, inclusive realidad aumentada con el burrito del APK, que lo vieron, que también es muy importante, ¿no? Entonces, también se requiere un buen celular. Entonces, también es parte de la estrategia ver quién tiene el mejor celular. Y además, por si al caso no alcanzan la red, pues hay que usar datos, ¿no? Por eso es trabajo en equipo. Esta sala de escape fue trabajo en equipo. Para poderla desarrollar, quiero agradecer a compañeros de, ahora sí, de UPIXA, la maestra Rocío, que nos prestó su APK de realidad aumentada, que se les encantó a mis alumnos. Y bueno, también trabajo de equipo de computación, de humanidades y de química. ¿Por qué? Porque no, ahí en el CIME Culhuacán nosotros nos dimos a la tarea de entender bien qué es la gamificación, cómo aplicarla, por lo menos nosotros cuatro maestros, estos cuatro maestros, que somos de diferente área. Entonces, esta es una muestra de otras actividades que hemos hecho, combinándola con química, la maestra de química en su laboratorio, y la maestra de programación, de computación. Entonces, luego combinamos sus saberes de ellos con saberes de humanidades, como es desarrollo profesional ético y desarrollo de habilidades blandas, que son tan importantes, saber trabajar en equipo colaborativo. Mucho de lo que dijeron que es gamificación, aquí ya lo dijeron, puede utilizarse la gamificación en todo un semestre o en una simple sala de escape. Sin embargo, no es una simple sala de escape, es mucho trabajo. En este caso, yo era ya cierre de la primera unidad, y en ese cierre de la primera unidad les dije que sí los iba a evaluar, pero de forma diferente y de forma en equipo. Y todos dicen, es que nunca nos evalúan en equipo. No, pues ahora sí, pero se usa una tabla ranking. Es súper importante. La tabla ranking puede servir también como una rúbrica de evaluación. Si se dieron cuenta, hay una tabla que dice actividades, reglas y puntaje. Entonces, con la tabla ranking, yo ya lo estoy evaluando y ellos están evaluando, ellos están viendo si saben o saben. Y fue muy interesante porque hicieron su avatar en el salón de clase 3 días antes, le pusieron un nombre a su equipo, hicieron la porra con valores del Politécnico, porque estamos viendo identidad politécnica. Son chicos de primero, vemos identidad politécnica, introducción a la ingeniería. Y hay que hacerlos que amen el Politécnico, ¿no? Entonces, la verdad, yo me divierto, me encanta utilizar la estrategia didáctica. Aquí cabe mencionar que la gamificación lleva una historia donde ellos se insertan. De acuerdo, la historia debe de ir de acuerdo al objetivo de aprendizaje, al tema. ¿Qué quiero yo que aprendan, ¿no? Entonces, sobre eso yo voy haciendo las actividades. Si se dieron cuenta, no utilicé solamente una aplicación, sino varias aplicaciones. Eso les encantó porque son chicos de ingenieros en computación, entonces sí los sorprendió un poco. En cuanto a la motivación, vieron que les pregunté cómo se sintieron. Ellos me dijeron que se sintieron felices, que inclusive se sintieron muy empáticos, que porque después de dos años que estuvieron de clases en línea, no se conocían. Entonces, poder interactuar en equipo fue así muy, muy, muy padre. Poder elegir, ponerse de acuerdo para elegir el mejor celular para poder hacer el reto, dicen que fue muy padre, muy emocionante. E inclusive desarrollar, aquí es un resumen, pero si ustedes hubieran visto sus avatars, estaban bien padres, ¿no? Porque también los hicieron con una aplicación. Y bueno,
¿Qué les puedo decir de este aprendizaje? Sí es muy importante, en la medida de lo posible, trabajar en equipo colaborativo con los otros profesores. Yo les comenté a mis alumnos que parte de este trabajo era con apoyo de los profesores. Y bueno, también aquí de DEFI me echaron una manita porque está difícil estar dando la clase, hacer la aplicación y estar grabando, ¿no? Entonces, bueno, aquí también de FIE me echó una manita. Y bueno, ¿qué les digo? Todo lo que aprendí de salas de escape también lo aprendí en los cursos de Educación 4.0, que fue una maravilla. Cuando se vino la pandemia, yo estaba justamente en ese diplomado de Educación 4.0, donde aprendí a manejar las plataformas y a no tenerle miedo a la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, a grandes rasgos, esto sería una sala de escape. ¿Y por qué lo hice así? Yo diría e-learning, semipresencial, una parte en plataforma Teams y otra parte presencial. En el salón, ¿cómo hago una sala de escape si tengo 35 alumnos? ¿Cómo lo hago? Pues no, y luego estamos bien apretaditos, ¿no? Pues entonces, una sala de escape virtual, ¿no? Y entonces, con la sala de escape virtual y con quiz, donde tenga el contenido que yo reviso que hayan aprendido para lograr el objetivo de aprendizaje, ellos se divierten, ellos mismos ven que sí aprendieron y inclusive me es más fácil la evaluación porque ellos van participando, ¿no? Van participando conforme. E inclusive cuando yo les digo hagan su avatar, si lo hacemos en el cuaderno, sí. Hacemos la porra, sí, háganla en su cuaderno. Y las voy revisando a ver si tienen el contenido de identidad politécnica o si tienen el contenido de ingeniería, que es hacia dónde vamos, porque el tema es introducción a la ingeniería y identidad politécnica. Entonces, bueno, eso sería a grandes rasgos lo que es esta sala de escape, otra forma de hacer salas de escape, porque si se dieron cuenta, hay varias formas de hacer sala de escape, depende también del contexto. Aquí también, si se dan cuenta, la historia también, yo, uno de mis objetivos era contener que no cerraran nuestra escuela de Simeculhuacán. Entonces andaban allí haciendo asambleitas, ¿no? Entonces, ¿qué les hago rápidamente bajo ese contexto? Que les hago una historia, que unos porros querían que ellos no fueran ingenieros, ¿no? Y bueno, eso les encantó también, ¿no? Bueno, con esto concluyo a grandes rasgos lo que es una sala de escape. Muchas gracias, maestra Celsa. Y vamos a pasar a la sesión de preguntas. ¿Alguien aquí en el auditorio quiere? Sí, aquí, por favor. Gracias, buenos días a todos. Hola Consuelo, ¿cómo estás? Hola maestra. Mi compañera de la Escuela Superior de Turismo. Más allá de preguntar, quiero felicitarlas porque la verdad es que me encantó todo este taller. Y en particular, Celsa, de verdad, gracias. Me gustó mucho. Primero quiero ver que tuviste un trabajo previo, seguramente de muchas horas tuyas. Y en tu capacitación, en tu aprendizaje. Los chicos se mostraron interesados, proactivos, motivados, como dijiste, ¿no? Ese tema de al final aplaudir, ¿no? Estuvo muy bien. Abarca rubros de humanidades, eso me gustó mucho. Pero lo mejor de todo sería que es compartirlo con los profesores en la academia, que no se quede con que yo lo hice en mi unidad de aprendizaje para mí, para mis alumnos, porque nada más se permea 30, 35 chicos, sino que hagamos este tipo de trabajos que tienen mucho valor, yo lo veo así, como para todos, ¿no? Las academias creo que estamos ávidos de conocimiento, necesitamos, más allá de la capacitación, como decía ayer la maestra del taller, perder el miedo a la tecnología, y hablo de nosotros los profesores, ¿sí? Porque sí tenemos miedo, porque sí no conocíamos Meet, porque sí no conocíamos Zoom, ayer lo decía Irving, ajá, ser humildes para aprender, ajá, todo lo que los chavos traen, que también ellos no saben muchas cosas, pero sí nos ayudan bastante. Nuestros estudiantes son genios, traen el chip para este tema de la tecnología.
y entonces hacer un todo. Yo te felicito, la verdad me encantó y yo creo que te voy a igualar. Y también a la maestra Blancarte y a la maestra anterior, no, perdón, no recuerdo tu nombre, maestra. Porque yo dando asignaturas tan prácticas como son del área de hotelería, que es mi área, esto me sirve. Actualmente utilizo TikTok, pero también voy a implementar este tipo de situaciones para con mis alumnos. Muchísimas gracias a las tres. Muchas gracias, maestra. Buenos días, soy la profesora Estela del Sixmilpalta. Primero felicitar por el trabajo. Pero veo una línea muy, muy delgada entre las herramientas que se usan y los objetivos o las competencias que se quieren lograr. Porque en mi experiencia como maestra de bioquímica, los alumnos llegan muy motivados de que juegan y que hacen crucigramas y que hacen este tipo de actividades. Y cuando les planteo preguntas, problema, no las saben resolver. Y entonces yo digo, ¿qué está sucediendo ahí? Que con tecnología o sin tecnología, como se decía en la conferencia de ayer, el modelo nos pide la construcción del conocimiento. Y a veces lo que escucho es, es muy divertido, me sentí muy bien, pero no escucho, y qué difícil fue resolver esto, aprendí, me motivé más, investigo más. Entonces sí creo que estamos en ese abanico de posibilidades donde estamos transitando, porque de lo que se trata es que el alumno sea crítico, reflexivo, que sepa resolver problemas y luego además nos piden que el conocimiento sea interdisciplinario y que sea integral y que sea en trabajo colaborativo todo un reto. Pero felicidades por estas presentaciones. Muchas gracias por su comentario, maestra. ¿Hay alguna otra pregunta acá? Sí. Bien, buenas tardes. A mí me motivó que la maestra Dafna, en el pequeño receso que tuvimos entre la conferencia anterior y esta, nos invitó a definir el evento en una sola palabra. Y eso me motivó a recuperar palabras o frases clave de lo que llevamos del evento, que me parece que son importantes. Una de ellas, platicando en el pasillo con Carlos Magro, el primer ponente, nos comentó que un problema fuerte que observa en España y que yo lo observo aquí en México es resignificar la educación. Porque la promesa de la escuela, esa promesa de movilidad social, si bien no se ha perdido, sí por lo menos cuesta cada vez más trabajo que al egresar de la escuela hay oportunidades de movilidad social. Es un aspecto socioeconómico determinante en todo país y en toda sociedad. Incluso cuando escuchamos hablar a los finlandeses, los problemas que enfrentaron fueron los mismos que estamos enfrentando nosotros. Es más, yo diría que con lo que hemos escuchado aquí, hemos trabajado mucho más que ellos. Solamente que ellos tienen en sus aulas 10, 20 estudiantes, creo que hasta menos, y en esas condiciones pues se puede trabajar muchísimo mejor. La otra palabra clave es la tecnología. Socialmente, los factores que afectan a una sociedad son varios, pero uno de ellos es la tecnología. Y ahí me da la impresión de que los estudiantes cada vez son más impacientes. No soportan una clase con un discurso monolítico en el que solamente una persona toma la palabra y está hablando. Porque no hay una interacción entre el alumno y el objeto de estudio, que es lo que las escuelas activas fomentan, que hay una interacción entre el estudiante y el objeto de estudio, y en medio el docente, que puede ser un coach, que puede ser un facilitador, de acuerdo a la teoría educativa en la que uno apele.
pero lo importante es que haya esta interacción entre los tres. Y aquí el denominador común es que esta tecnología nos ha permitido aumentar la interacción entre el alumno y el objeto de estudio. Y eso necesariamente implica que hay un aprendizaje profundo, ya no superficial. Entonces, son cuestiones que hay que recuperar. Por otro lado, se hizo una pregunta por parte del profesor que me antecedió, que dice, bueno, ¿cómo sabemos que están aprendiendo y no solamente se divierten? Esta pregunta es crítica, porque si nos remitimos a lo que es la gamificación, que nos remite a una situación de videojuegos o de juego en general, los juegos tienen niveles de dificultad. En ese sentido, como analogía, se parecen a las instituciones educativas. ¿Cómo se resuelven los juegos? Uno busca trucos en la internet, aprende combinaciones de teclas y supera los niveles que son más complejos. El reto, y otra palabra clave que nos compartió Carlos Magro, es cómo incorporar la tecnología a la escuela. Me parece que está incorporada, lo que no hemos hecho es escolarizarla, pero lo que ustedes han hecho son ejemplos de cómo escolarizarla. El asunto aquí es cómo migrar de los trucos, de las combinaciones de teclas que se deben en los juegos, a lo que requerimos en las escuelas, que es el desarrollo del pensamiento lógico inductivo, la capacidad de análisis y la capacidad de síntesis. Esos son los trucos que nos deberían de permitir ir subiendo de nivel. Y es en ese sentido como tenemos que aprovechar la tecnología para escolarizarla. Yo imparto la materia de cómputo y cuando vemos presentaciones electrónicas con los estudiantes, saben muchas cosas. Pero les digo, una presentación no es hacer un árbol de Navidad con focos, explosiones y cosas que se mueven. No. La tecnología lo que nos permite es, cuando un tema es complejo, modelarlo, darle movimiento y entonces descender el nivel de abstracción de tal manera que quien observa el material alcanza con esa imagen que le proporcionamos a descender el nivel de abstracción y por lo tanto interiorizarlo de mejor manera. Concluyo para no extenderme, me parece que el reto de todo este evento y la tecnología es que seamos capaces de escolarizarla y transformar esa dificultad en herramientas que nos permitan descender el nivel de abstracción de los conceptos y aumentar la interacción entre el sujeto y el objeto de estudio. Y como docentes, yo no sé si la solución sea en aprender meramente tecnología. Es una herramienta. Algo muy importante se dijo por Mario, la persona que antecedió a esta conferencia, que dijo, lo más importante de los maestros es la actitud. Tener la voluntad de trabajar y resolver un problema, porque el docente tiene una función social. No solamente es un trabajo el que tiene una función social. Y si no recuperamos los preceptos con los que nació el Politécnico, entonces difícilmente vamos a llegar a tener una actitud distinta. Porque aquí somos críticos con las propuestas, pero quizás ahí esté nuestro problema, en modificar nuestra actitud para entender que si no ofrecemos al estudiante una oportunidad real, entonces estamos fallando como docentes. Es cuanto, gracias. Muchísimas gracias, gracias a todos. Bueno, pues justo por cuestiones de tiempo nos quedan dos preguntas pendientes, pero se las hago llegar, maestra Celsa. Y bueno, entonces ahora agradecerles nuevamente su participación y colaboración en estos eventos, que nos compartan su experiencia, muy enriquecedora por cierto, y me voy a permitir entregarles las constancias correspondientes. Entonces voy a leerla. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Dirección de Formación e Innovación Educativa, otorga la presente constancia a Consuelo Guadalupe Blancarte Godínez por su participación como ponente en la videoexperiencia Sala de Escape Mercado Laboral dentro del 12º Encuentro Politécnico de Formación y Profesionalización Docente Educación Híbrida. Una mirada prospectiva de la práctica docente el día 16 de noviembre del 2022. La técnica al servicio de la patria y bueno, la firma nuestro director, el maestro Armando. A ti. Y bueno, la misma lógica, el Instituto
Instituto Politécnico Nacional, a través de la Dirección de Formación e Innovación Educativa, otorga la presente constancia a Celsa Piedad Santos Jácome por su participación como ponente en la videoexperiencia Gamificando con Salas de Escape dentro del 12º Encuentro Politécnico de Formación y Profesionalización Docente, Educación Híbrida, una mirada prospectiva de la práctica docente, el 16 de noviembre del 2022, la técnica al servicio de la patria, y también firma nuestro director, el maestro José Armando Rodríguez Mena. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Agradecemos mucho los conocimientos impartidos por las maestras, muchas gracias de nuevo. Y también queremos agradecer a la moderadora y hacerle entrega de su constancia, misma que me permito leer. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Dirección de Formación e Innovación Educativa, otorga la presente constancia a Nancy Esmeralda Mejía García por su participación como moderadora en videoexperiencia, Sala de Escape Mercado Laboral, dentro del 12º Encuentro Politécnico de Formación y Profesionalización Docente, Educación Híbrida, una mirada prospectiva de la práctica docente el día 16 de noviembre de 2022, la técnica al servicio de la patria, firmada por el maestro en educación José Armando Rodríguez Mena, director de Formación en Educación Educativa. Gracias, maestra. De nuevo queremos mandar un cálido saludo a las unidades foráneas que nos están acompañando como sedes alternas de este evento, CICATA en Querétaro y CICATA Legaria, el Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Integral, entre muchas otras.